Kaixo, arratsaldeon eta ongi etorriak izan zaitezke denot Laia Eskolara. Arabako berdintasunerako eta emakumeen ahalduntzerako eskolara. Gune hau modu kolektiboan erakitzen ari gara probintziako eragile guztiekin. Zehazki hauekin, Arabako Foru Aldundia, kuadrillak, udala, kontsekoak, mugimendu feminista eta elkarte guztiak. Alde aurretik milester guztioi egindako lanarengatik eta aleginagatik. Gracias a este espacio virtual vamos a contar con personas expertas que tendrían más complicado viajar hasta nuestro pueblo si tuvieran que participar de manera presencial. En este espacio el Ayuntamiento de Laudio ha puesto en marcha la actividad Laudiotic Plazara, un ciclo virtual de encuentros feministas donde se conversa sobre la propia vida, la economía, los cuidados, la ecología, los buenos tratos, la lucha contra el racismo y la riqueza de la diversidad. Además, tenemos como objetivo buscar claves para resistir en esta época de crisis. Esta tarde de miércoles vamos a hablar de un tema muy interesante que todas y todos estamos teniendo la oportunidad de percibir, el papel de los medios de comunicación en esta crisis. Y para hablar de ello, hoy tenemos el placer de contar con una periodista y reportera de Televisión Española, además de colaboradora con la comunidad En Línea para las Mujeres Afrodescendientes Afroféminas. Ella es Lucía Bebomio, licenciada en Ciencias de la Información, diplomada en Guión y Dirección de Documentales y Máster en Desarrollo y Ayuda Internacional. Lucía ha dirigido documentales y trabajado como reportera en Telemadrid, Antena 3 y Televisión Española, en programas como Madrid Directo, Método Gonzo, Españoles en el Mundo o en la actualidad Aquí la Tierra, en Televisión Española de la 1. También pasó por la televisión de Guinea Ecuatorial, TVG, donde realizó varios reportajes de índole cultural o social y co-guionizó la primera serie de dibujos animados del país. Gracias a su trabajo, ha grabado en cerca de 40 países. Tiene una columna semanal en el periódico El País, titulada Barrionalismos. Colabora con otros medios escritos como la revista Contexto, Afroféminas, Mundo Negro, Pícara, etc. Además, cuenta con un canal en YouTube, base de su investigación sobre representación y construcción identitaria de la población negra en España, llamado Nadie nos ha dado vela en este entierro. Podría seguir enumerando hitos y trabajos de Lucía, pero lo mejor es que la escuchemos a ella misma. Aurrera Lucía, nahi duzunean, zure da hitza. Tienes la palabra. Eskerrik asko. Bueno, muchísimas gracias, Eskerrik asko, por la invitación. Es un placer estar aquí. Muchas gracias también a ella, que me va a entrevistar ahora mismo, y a las personas que estáis al otro lado. Soy súper consciente de que tenemos como un aluvión de información por muchos sitios, pero bueno, seguro que vamos a hacer que sea entretenido y sobre todo útil. Así que mil gracias, Eskerrik asko. Bueno, arratsaldeon, Lucía, eskerrik asko Laudiotik plazara konektatuta zaudeten pertsona guztioi. Ongi etorri topaketa feminista azken saio honetara. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta última sesión de los encuentros feministas Laudiotik plazara. Durante los próximos minutos vamos a dibujar una realidad distinta de la pandemia. Hoy vamos a analizar el papel de los medios de comunicación y cuáles han sido las representaciones que se han hecho de las mujeres principalmente, también de los hombres de población africana y afrodescendiente. ¿Qué tipo de mensajes se han transmitido, se han estado presentes o, por el contrario, muy invisibilizados? Lucía, los medios de comunicación han jugado y van a seguir jugando un papel fundamental en esta crisis. Como profesional de la información y también en lo personal, ¿qué percibes? Medias verdades, fake news, falta de rigor y de contraste, sobredosis informativa, intoxicación en las redes sociales, un poco de todo, vamos, un batiburrillo. Exactamente lo que has dicho, o sea, absolutamente todo eso y demasiada prisa, quizá, ¿no? Que al final puede ser que genere todo lo anterior o que al menos no dé tiempo a contrastar todo aquello que no es verdad o que es media verdad, etcétera, etcétera, ¿no? También he visto cosas positivas, o sea, los medios de comunicación han servido para trasladar mensajes muy sencillos que eran muy útiles, como no cojáis ascensores, lavaos las manos así o asá, ¿no? Cosas que parecían obviedades, pero que sin embargo en esta crisis pues ha sido importante. Han triunfado las infografías, por ejemplo. Pero sí que es verdad que siento que hay mucha prisa por dar noticias. Esto ha pasado siempre, pero cuando estamos hablando de una crisis, de una pandemia,
como la que estamos atravesando ahora mismo, pues quizá hay que dejar a un lado la crisis y pensar un poco más, perdón, la prisa y pensar un poco más en el contexto, ¿no? Porque de lo contrario podemos echar tierra sobre comunidades que ya están sepultadas. Pienso, por ejemplo, en cómo los medios de comunicación, como han hecho siempre, por otro lado, práctica que no es positiva de ninguna de las maneras, pero que en este caso, pues peor, ¿no? ¿Cómo se están volcando las declaraciones de políticos, de responsables, de lo que sea, ¿no? Sin que haya un contexto, declaraciones como la culpa de la segunda ola en Madrid la están teniendo los migrantes por la manera en la que viven en nuestra ciudad, ¿no? No puede ser que se vuelquen ese tipo de declaraciones, que se conviertan en titulares y que no se explique que lo que está diciendo esa persona pues no es verdad, o es medio verdad, o es verdad si nos atenemos a según qué cosas, pero no si nos atenemos a otras tantas, ¿no? Entonces, me resulta fundamental que esto lo tengamos en cuenta porque, insisto, ahora mismo estamos hablando ya de una doble crisis, que es económica, es también sanitaria. Es muy común cuando sean este tipo de situaciones buscar un chivo expiatorio por la desesperación, ¿no? Y tendemos a buscar esos chivos expiatorios en quienes están debajo, ¿no? Pedimos responsabilidades a quienes están debajo y no a quienes están por encima, ¿no? A los gestores y las gestoras. Y eso supone en muchas ocasiones culpar a los recién llegados y a las recién llegadas, que por otro lado ya tienen una situación de vulnerabilidad lo suficientemente fuerte como para que sea, como decía, echarles más tierra. Muy complicado. Bueno, permítame que antes de ir con la siguiente pregunta, sí que me gustaría pues felicitar a Lucía, porque ha ganado el premio de Derechos Humanos, que en este caso ha otorgado la Asociación por Derechos Humanos de España. Ha sido galardonada, bueno, pues con ese premio en la categoría de comunicación. Y esto supongo que es el reconocimiento a un trabajo constante y difícil, Lucía. Pues sí, a ver, sobre todo porque muchas veces hablar de determinados asuntos que resultan incómodos, pues no es fácil, o sea, para ti es como lo más natural del mundo, pero cuando yo he contado cosas, pues hay veces que te dicen que es beligerante, al otro lado, que es victimista, etcétera, etcétera, ¿no? Y hacerlo desde la propia profesión y en la propia profesión es aún más complicado, porque parece que los y las periodistas no tenemos que tener una ideología o yo qué sé, causas por las cuales luchar, ¿no? O trabajar o voluntad de cambio, ¿no? Parece que simplemente tenemos que preguntar a otras personas, pero no podemos expresarnos. Y además, en los medios de comunicación, a mi modo de ver, tienen un problema importante y es que analizan todo menos a sí mismos, ¿no? Es como durante la crisis económica anterior, la de 2008, la de la burbuja inmobiliaria, yo recuerdo que hablábamos de lo fatal que estaba pasando en el sector inmobiliario, pero en ningún caso o muy pocas veces hablamos de lo mal que lo estaba pasando en nuestro propio sector, ¿no? Que fue atroz también, desaparecieron cadenas locales, bueno fue un desastre, cerraron cadenas incluso autonómicas. Entonces, pues esto pasa a todos los niveles y con el tema del racismo y del feminismo, pues más, con el agravante de que en el caso del racismo mucha gente cree que no existe, y este es uno de los grandes ardides del propio racismo, ¿no? Negar su existencia, porque el machismo, por supuesto, hay mucha gente que va a negar su existencia, pero es verdad que es como que ya hay una conciencia, las noticias procuran estar cambiando, o sea, hay comités de igualdad incluso en cadenas públicas, como puede ser Televisión Española, pero el racismo seguimos entendiendo que es algo muy malo, muy malo, muy malo, y por tanto es propio de otras latitudes, no de esta, ¿no? Entonces, sacar el tema, digamos que dejas de ser la reporterita simpática que habla de comida por las tardes, para resultar incómoda, incluso para sentir que está insultándote, porque este es otro de los problemas, como nos han enseñado que ser racista es algo muy malo, pero no nos han enseñado a no ser racistas. Entonces, cuando nos afean alguna conducta, nos lo tomamos fatal sin preguntarnos el por qué, ¿no? Y yo creo que, para lo que más me ha servido el tiempo, cumplir años y llevar una temporadita ya pues dando la turra en este asunto, ¿no? Es para aprender a transmitir cosas que sé que resultan incómodas sin que la gente sienta que les estás culpando, ¿no? Porque al final se trata de algo sistémico y si se aborda desde ahí, por supuesto que las anécdotas pueden servir para aterrizar cosas muy grandes, muy lejanas y que parecen impensables, ¿no? Pero si lo abordas desde ahí, la cosa cambia, porque te descarga de culpa, ¿no? Y porque entiendes que, vale, pues es un problema que no solo atañe a las comunidades concernidas a priori, sino a toda la sociedad, porque cualquier sociedad es mejor libre de machismo, racismo, homofobia, transfobia, en fin, todo, ¿no? Entonces, incluyendo aporofobia, bla, 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 bla. Y yo creo que desde ahí, pues ya es otra cosa. Y en los medios, pues bueno,
pues todavía me tienen que hacer un poquito más de caso, pero sí que es cierto que hay, el hecho de que haya medios en internet y tal, más jóvenes, más dispuestos a escuchar, a incorporar nuevas voces, nuevas miradas. Bueno, no somos nuevas voces, pero miradas que tradicionalmente no han estado es importante y está sucediendo ya, por suerte. Actualmente vivimos en el discurso de la réplica y del virus nacionalismo. Sí, es el discurso de la réplica porque en la actualidad, como hay un nivel de violencia bastante alto, ¿no? En declaraciones desesperadas, desgarradoras, culpabilizadoras, ¿no? Pues al final te pasas todo el día diciendo que no eres. En lugar de contar quién eres o poder dedicarte a informar acerca de cualquier otra cosa, el punto de partida es que yo no soy esto, pero que yo no me vengo a quedar las ayudas, pero que no sé, pues un poco lo que estamos viendo ahora mismo, que gente que viene en patera, que tiene COVID, pero es que seguramente en mi portal hay más personas que tienen COVID. No tengo las estadísticas de mi portal, obviamente, pero sí que sucede, por ejemplo, que del sur del mundo, por lo menos del continente africano, teniendo en cuenta que la población es muy joven en comparación con la que puede haber en Europa, especialmente con la que hay en España, la COVID, salvo en Sudáfrica, no ha tenido una incidencia tan tremenda como ha tenido en otras partes del planeta, ¿no? Entonces, a mí me hace gracia que haya noticias como ha llegado una patera a Canarias a no sé qué punto y había 2 personas con COVID. Bueno, o sea, es que no es que estemos hablando de que viene un 90% de personas con COVID, son 2 personas con COVID. Repito, en mi portal seguramente vamos a encontrar a muchísimas más personas, ¿no? Y cómo también se está haciendo una cobertura en donde se celebraba la llegada de turistas y se condenaba la llegada de personas que migraban. Y cómo además a los turistas, como parece ser que los virus tienen banderitas, ¿no? Es virus nacionalismo, pues parece ser que una persona que venga de Alemania, donde ha habido una situación bastante complicada, no puede traer de ninguna de las maneras virus y sin embargo alguien que viene del sur global sí. Hice una prueba, ¿no? Y estuve mirando en Google qué pasaba si ponías inmigración y COVID y turismo. Pues con COVID y turismo era corredores seguros, turismo post-COVID, vienen más turistas y la mejor manera de tal. En cambio, inmigración era 20 migrantes han traído no sé qué. El porcentaje de inmigrantes que tiene COVID es mucho mayor. Y yo decía, jolín, pero si es que al final, insisto, estamos poniéndole banderitas a una pandemia, a un virus que ya ha demostrado que le traen al pairo las fronteras, ¿no? Es que no conoce de fronteras. El virus no conoce de fronteras, no conoce de navidades. Ahora que estamos en este debate de las navidades, qué hacemos con que si nos podemos reunir con la familia o no, el virus no conoce ni de fronteras ni de fechas y celebraciones especiales, sin duda. Voy a poner otra vez el foco en lo que estabas comentando, Lucía, porque está ahí ese debate, salud frente a economía. Y el ejemplo es el que has puesto tú y es un contraste informativo fantástico, ¿no? Tenemos turismo, tenemos migración, ya que muchas de estas personas solamente están aquí de paso, están en tránsito hacia otros países, ¿no? En tiempos de COVID. Y esa gran diferencia. Ponemos el foco en lo que ha pasado en Canarias recientemente, con esa mirada, yo diría, deshumanizada a las personas que llegan a las islas en patera frente a, a lo económico, ¿no? Los turistas, que estamos en temporada alta, que es un corredor seguro, ahí están los dos contrastes, pero esa parte deshumanizada que me parece fundamental abordarla. Y la pasamos por alto. Totalmente. Hay un compañero del colectivo antirracista, Yusef, que decía, es que están celebrando en Baleares la llegada de turistas con champán y en Canarias están pues condenando a seres humanos que migran, ¿no? Qué tremenda esa diferencia. Y luego, mira, yo hace poco estuve con el programa en Ibiza y nos decía un chico que tenía un restaurante, madre mía, ojalá hubieran hecho pruebas de COVID a los turistas que venían, porque ahora mismo tenemos, el mes de septiembre ha estado muerto por las cifras que tenemos aquí de COVID. O sea, no ha podido venir nadie, obviamente, precisamente porque no se hicieron los deberes en julio y agosto para que pudieran venir turistas a los que se aducía una no presencia de virus, ¿no? Como decíamos antes, como si al virus le importara algo de dónde vienes. Entonces, sí, bueno, lo que está pasando ahora mismo en Canarias es tremendo y yo creo que el punto de partida es algo tan obvio, tan sencillo, pero tan importante tener en cuenta como la deshumanización que se vive en los medios de comunicación de las personas que migran, especialmente del sur. Voy a dar un dato, el otro día estaba mirando en Datos Expansión, la cifra de inmigrantes ponía 2017-2019 y Senegal estaba en el puesto 30.
El primer país africano del cual venían personas era Marruecos, y luego ya mucho más abajo, como digo, en el puesto 30, Senegal. Entre medias había gente de otras muchas partes del planeta. Sin embargo, cuando pensamos en inmigración, pensamos solo en la gente que llega a través del mar. Pensamos solo en la gente que llega en patera. No caemos en la cuenta que el grueso de personas que llega al Estado español lo hace a través de un avión. Y fundamentalmente llega a Barajas, al Adolfo Suárez Barajas, ¿no? Pero, claro, la inmigración nos la cuentan desde un punto de vista cuantitativo, en números, 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 pero solo de una parte del planeta, y además nos dan números, pero no nos dan porcentajes. Si nos explicaran que, eso, que la gente que llega a través del mar en patera es un porcentaje ínfimo al lado de la gente que llega de otras formas, ¿no? Y que no es tan obvio y no es tan espectacular y demás, seguramente nos cambiaría un poco la percepción que tenemos de todas estas cosas. Por otro lado, bueno, el punto de partida para cualquier periodista es contar las 5 WH, que no sé, bueno, nos lo aprendemos en inglés, ¿no? ¿Quién, cómo, cuándo, dónde, por qué? Y yo qué sé, no sé, las 5 WH. Luego a veces se añade algún how, ¿no? ¿Cómo? También, pero... si te fijas en las noticias sobre migración, solo suelen contar el qué, llegan, pero no cuentan el quién, porque te lo retratan como una masa, no te cuentan tampoco el de dónde, te cuentan el a dónde, a qué playa han llegado, etcétera, etcétera, pero el de dónde no, te hablan de África subsahariana. África subsahariana es una construcción que comprende más de 40 países, con realidades ultradiversas, pero todo esto ahonda un poco en... ¿cómo se lee el continente africano? ¿Qué es eso? Yo siempre digo como un contenedor gigante donde caben muchas cosas malísimas, ¿no? Pues desde mutilación genital femenina, guerras, dictadores, ataques a personas con albinismo, LGTBI-fobia. Así es como se lee ese África subsahariana, ese África negra. Entonces tampoco nos hacemos muchas más preguntas, ¿no? Sin embargo, la gente que viene de vivir realidades muy diversas. No es lo mismo una persona que viene de Camerún que una persona que viene de Mali, por ejemplo, porque al norte de Camerún, por ejemplo, tenían problemas o tienen con Boko Haram, en Mali están viviendo un conflicto, etcétera, etcétera, pero supongo que es mucho más cómodo reducir un continente gigantesco o una facción del continente, perdón, fracción del continente enorme y reducirla a una cosa pequeñita, ¿no? Entonces ya está, ese es el de dónde y el cuántos. Interesa mucho más el cuántos que el quiénes. Si te fijas en las imágenes que vemos, son normalmente cabecitas así, apelotonadas, pero no hay historias personales. Había un punto ya de deshumanización que nos da exactamente igual, son subsaharianos. O sea, recuerdo un titular que hubo una vez en Antena 3, que era un inmigrante salva a un hombre. Es que no puedo evitar reírme cuando pienso en esa barbaridad. Yo sé, porque soy periodista y trabajo en la tele, que a veces vamos a matacaballo y que pueden darse este tipo de lapsus, ¿no? Pero es un lapsus que tiene sentido desde el momento en el que a veces hombre, persona, mujer, es casi un antónimo de migrante, ¿no? O sea, que es como muy, muy fuerte. Y siempre lo digo, yo trabajo en Aquí la Tierra, al final cuando yo hago reportajes estoy consiguiendo que en este Estado español, que tiene unas áreas gigantescas que están vaciadas por completo, en el entorno rural pues, se ha abandonado o se ha dejado morir en cierto modo, o si no morir agonizante, pues nosotras por la tarde conseguimos ponerlo en valor, entrevistar a gente, grabamos patatas, pero no son patatas, son las patatas de Manuel, que lleva cultivándolas en Coristanco como lo ha hecho toda la vida, como lo hacía su abuela. Entonces estamos humanizando patatas y sin embargo cuando hablamos de seres humanos que llegan en patera les estamos deshumanizando por completo a todos los niveles, no solo desde el punto de vista del lenguaje, con palabras tan peligrosas como avalancha, oleada, etcétera, etcétera, ¿no? Que bueno, que genera, ¿no? Es como peligro, sino también con la forma en la que estamos grabando, ¿no? Estamos tan acostumbrados a ver a cabecitas que flotan en el Mediterráneo o manos que piden ayuda que se nos han olvidado que se trata de personas. Esa importancia del lenguaje y de las palabras que utilizamos para definir las cosas. Quiero recordar también que si quieren participar y trasladar preguntas a nuestra invitada, Lucía, pueden hacerlo a través de un teléfono de WhatsApp y de Telegram, 677-11-83. Repito, 677-11-83. Lucía, contextualizando un poquito la realidad, generalmente se asocia negritud a la migración. ¿Cuál es la representación que de manera habitual se hace de las mujeres de población africana o
afrodescendiente en los medios. Exacto, negritud es igual a inmigración y eso provoca, esto me encanta decirlo últimamente porque es que, o sea, es verdad, que sigan tratándonos como fenómenos recientes, ¿no? A las personas que somos nacidas aquí y que además, insisto, me encanta que me llamen fenómeno porque es como gracias y me gusta mucho que me llamen reciente a mis 40 años, pero es que también llaman fenómeno reciente a mi padre que va a cumplir 82 en marzo, ¿no? O sea, no sé, es como un... Yo creo que es otro de los ejercicios de los pies de esa, o de las patas de ese racismo, ¿no? Que es el desconocimiento de la historia, que no es un desconocimiento casual tampoco. O sea, ¿cómo vamos a hablar de personas recién llegadas cuando Guinea Ecuatorial fue territorio español entre 1778 y 1968? Mi padre llegó aquí antes de que su país se convirtiera en país, ¿no? Cuando su país todavía era provincia. Del mismo modo que lo eran, que lo son Albacete en la actualidad o Córdoba, ¿no? Era provincia, pero no aparece en los libros de texto. A mí me contaron que las últimas colonias fueron Cuba, Puerto Rico y Filipinas, ¿no? Entonces, bueno, también implica un desconocimiento sobre otros episodios históricos, como puede ser la trata de personas esclavizadas, que provocó que, por ejemplo, en Andalucía hubiera muchísima población negra. Cádiz llegó a tener un 20% de población negra. La Hermandad de los Negritos, que es la más antigua de Europa, de 1393, creo que es, si no recuerdo mal, esa hermandad, insisto, es la más antigua de Europa y no se llama a los negritos porque sí, se llama a los negritos porque estaba compuesta íntegramente por personas negras y fue así hasta el siglo XIX, en una Sevilla que era tremendamente negra, ¿no? Podemos pensar también en ese flamenco que se lee como uno de los buques insignia, sobre todo hacia afuera, dentro del Estado español asumimos que es algo más, sobre todo andaluz, aunque no solo, pero hacia afuera es como eso, uno de los buques insignia de la españolidad, y ese flamenco nace en la margen pobre del Guadalquivir, donde estaban amasí árabes, negros, gitanos y personas blancas, ¿no? Se puede ver en un cuadro de Domingo, se llama Carro del Aire, Domingo, bueno, os lo podría decir después, ¿no? Pero ahí ya se ve la imagen de esos negros bailando un protoflamenco, ¿no? Un cuadro del siglo XVII, la cena de Maús, de Velázquez. Ahí está, también conocido como la mulata, una mujer sirvienta, ¿no? Bueno, una persona esclavizada. Juan de Pareja, un cuadro suyo en el Museo del Prado, este hombre era esclavizado de Velázquez, ¿no? Pero es como que todo eso se ha borrado, e insisto también en pues que no sé si es, o sea, entiendo que es algo consciente, ¿no? Que se ha decidido borrar una parte de la historia que no nos están enseñando y que está provocando que nos lean constantemente como fenómeno reciente, de manera que al final somos eternos, eternas, recién llegadas. O sea, nunca podemos estar, ni desde luego ser. Somos recién llegados. Y eso provoca también que se haga una lectura muy concreta, ¿no? Desde el momento en el que eres una recién llegada, no se te contempla como una vecina, sino como una huésped. Y a la huésped se le da, ¿no? La huésped recibe. La vecina también aporta. Y eso pues tiene connotación, o sea, tiene consecuencias en el día a día. Pienso, por ejemplo, no sé si recordáis, cuando Abascal se puso a leer la lista de personas que estaban recibiendo las ayudas de vivienda de la Comunidad de Madrid y empezó a decir nombres, apellidos, árabes, Ali, Abu, no sé qué, no sé cuántos, y 5 segundos después de que él comenzara la gente abucheó. ¿Por qué? Porque ya tienen instalada en la cabeza la idea de que la gente que llega solo recibe. Y como hay una lectura de español igual a blanco, pues todo lo demás somos personas migrantes y ya está, ¿no? Y así, pues yo siempre hablo de la pregunta con eco. ¿De dónde eres? De aquí, de España. ¿España, España? Bueno, Madrid. ¿Madrid, Madrid? Pregunta con eco, ¿no? Te lo repiten. Bueno, Alcorcón. ¿Alcorcón, Alcorcón? Pues bueno, no hay más Alcorcones. O sea, por supuesto que Alcorcón, Alcorcón, ¿no? Porque es como todavía a estas alturas, a pesar de este acento profundamente madrileño de extra radio, pues parece difícil concebir algo que no solo no es algo nuevo, sino que es 100% real. Quiero saludar a Mariola y a mi tocaya Sonia, que son las dos personas que están haciendo intérprete de lengua de signos. Y también, bueno, Lucía, aprovecho para trasladarte que hablemos un poquito más tranquila para que ellas puedan interpretar perfectamente un poco todos los mensajes que nos estás trasladando, que son muy, pero que muy interesantes. Hablamos un poco de estas creencias que creo que están instaladas en este imaginario colectivo que convierten, como bien dices, a las personas negras en recién llegadas, las, digamos que las privándolas de arraigo, ¿no? De formo parte de esto. Y por supuesto, además, es que no hay referentes.
Claro, o sea, y el tener que explicarte constantemente, ¿no? Muchas veces la gente te dice, Jolín, ¿por qué te cuesta decir de dónde eres? No, no me cuesta absolutamente nada. Lo que pasa es que me gustaría que me preguntaran primero cómo me llamo que de dónde soy, ¿no? Así como, fíjate qué cosa tan sencilla, ¿no? Porque al final, además, muchas veces cuando te preguntan de dónde eres, lo que quieren saber es de dónde vienes. Y por otro lado, con respecto a lo de los y las referentes, que hay un montón, no se trata tanto de que no haya como que no se han visibilizado. Y además, últimamente en el movimiento antirracista, Artemisa Semedo, una chica de Burela, caboverdiana también, esta chica decía, estoy cansada de que estemos pensando siempre en referentes como, pues eso, personas ultrafamosas que salen en televisión, grandes actores o actrices, o gente que tiene una carrera laboral como súper laureada, ¿no? Me gustaría pensar que mi madre también decía, ella es mi referente, porque todas las caboverdianas que llegaban a Burela eran rederas y mi madre dijo, pues no, pues yo quiero ser barrendera. Y mi madre es barrendera, ¿no? Entonces, me parece también muy bonito ese reconocimiento de muchas madres, muchos padres, personas de nuestro entorno que llegaron y que hicieron aquello que no se esperaba de ellas, ¿no? A pesar de ese imaginario que puede llegar a pesar tanto, porque muchas veces cuando no te esperan en un sitio, tú tampoco te esperas. Que hay veces que te dicen, bueno, vale, pues yo lo he logrado a pesar de, por supuesto, pero no podemos trasladar al individuo el peso de un sistema y esperar que siempre luche contra el sistema y venza, ¿no? Esto es como hasta hace relativamente poco hablábamos de carreras de chicas y carreras de chicos, ¿no? Y las chicas eran maestras y enfermeras y los chicos eran los ingenieros y los médicos, ¿no? Esto obviamente ha cambiado, porque hay muchas mujeres que han decidido que no hay carreras de chicas ni de chicos, bueno, muchas personas en general, lo cual es una suerte, pero ha tenido que haber una lucha, una conciencia, un decidir romper aquellos esquemas preestablecidos, ¿no? Pues esto pasa un poco en el seno de la comunidad. Por tanto, siempre ha habido, y ha habido además a todos los niveles, ¿no? O sea, yo pienso, por ejemplo, a todos los niveles y en todos los sitios. Yo pienso en la comunidad guineana, a la que pertenece mi padre, de una generación muy concreta, que llegaron antes de la independencia. Y todas estas personas, por ejemplo, venían a estudiar. Entonces, pues es una comunidad que ha estado pues, de funcionarios en muchos espacios, ¿no? También ha habido muchas personas en el ejército. ¿Y cómo esto no se ve? ¿Cómo nos empeñamos en que haya una, ya no es una brecha, porque es eso, es un precipicio entre lo que vemos en los medios de comunicación y lo que vemos en la calle? O sea, yo en la calle veo unos colegios públicos con teces diversas, orígenes diversos, credos diversos. Y en la tele solo veo a personas blancas. Y cuando se habla de personas que no son blancas, siempre es leído desde la inmigración. Y cuando se habla de la inmigración, casi siempre es leído desde el inmigracionalismo, que es un término de red acoge, ¿no? Que junta un poco como el sensacionalismo y la inmigración, no desde la normalidad, desde ese día a día de personas que hacen. Y cuando se habla en positivo, se lee un poco como el discurso de la excepcionalidad, que también es súper complicada, lo dice muy bien el periodista Moja Jereu del diario.es. Él dice, vale, sacan a la primera que, pero ¿qué pasa con la segunda persona, la tercera y la cuarta? No tienen derecho a salir, a aparecer con normalidad como el resto, ¿no? Y ese discurso de la excepcionalidad, pues eso, la primera diputada negra, la primera policía negra. Entonces, cuando hay una excepción, implica que hay una regla, ¿no? O sea, dentro de esas excepciones también están americanos, ¿no? Que ahí, si eres negro y eres americano, se te lee un poco de otra manera. Se lee de otra manera, ¿eh? Es curioso, se lee de otra manera. Tenemos como esa diferenciación, parece, ¿no? ¿También lo percibes así, Lucía? Totalmente, sí, porque al final, a ver, mucha gente te dice, no es racismo, es clasismo. Es que raza y clase suelen ir de la mano. Entonces, no es casual que buena parte de las personas que limpian en casa de otras personas pues sean de países del sur global, etcétera, etcétera. Vamos a ver quiénes eran los jornaleros estos contra los que han cargado un montón porque han traído el COVID y de quien nadie se acordó prácticamente cuando aplaudíamos a las 8 de la tarde, cuando estábamos confinadas en casa, cuando sin embargo eran trabajadores y trabajadoras esenciales que estaban garantizándonos que pudiéramos alimentarnos de esa huerta de Europa, ¿no? Muy pocas personas se acordaron de esa gente, pero sí que se han acordado para por ejemplo, hablar de la COVID, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, o sea, la excepción suele, mira, lo estoy mirando aquí, ¿no? Porque tengo ahí mi chuleta, es la primera que, si eres superhéroe, superheroína, ¿no? Tenía noticias de este verano de un héroe en Denia, un chico que salvó a una persona y dice, ahora voy a prepararme para bombero. Ahí sí tienes derecho a salir cuando has llevado a cabo una heroicidad, también en Telecinco.
sacaron a unos hombres senegaleses que estaban vendiendo en la playa y vieron a una chica que se ahogaba y se tiraron al agua. Ahí sí tienen derecho a salir en televisión, algo parecido a lo que sucedió con el chico este que rescató a un niño en París que estaba pendiendo de una barandilla, que fue como Spider-Man. Ahí sí tienes derecho a salir, o sea, tienes que ser Spider-Man, un superhéroe para poder salir. Y lo que decías de los americanos, sí, porque a los americanos se les asocia más dinero en el bolsillo. Lo cual no significa que si tú te callas, pues sigan pensando que no tienes nada. De hecho, hay una anécdota muy interesante de Oprah Winfrey, que es una de las mujeres más ricas del mundo, la presentadora estadounidense, que estando en Suiza, ella dice que iba vestida de Oprah Winfrey, que no es que fuera vestida de cutrecilla para que no la reconocieran, que iba con sus sandalias Donna Karan, vestida de marca, y ella preguntó por un precio de un bolso y le dijeron, es que usted esto no lo va a poder pagar, ¿no? Porque dan por hecho que siendo negra, pues no podría. Ahí están los estereotipos, o sea, es que eso es lo que se presenta en los medios, esos estereotipos, claro, ¿no?, que piensan en blanco. Claro, y bueno, hay otra anécdota súper buena para eso, que están de crucero Samuel L. Jackson y Magic Johnson, Samuel L. Jackson el actor, Magic Johnson el jugador de baloncesto. Entonces, alguien les hizo una foto rodeados de, cuando estaban en, están de crucero, no sé, de gira, yo que sé, estaban en un punto de Italia rodeados de bolsas de ropa de marca, ¿no? Entonces, un cómico italiano puso algo así en Twitter como, fíjate estos inmigrantes lo que hacen con nuestros 7 euros, no me acuerdo qué cantidad era, pero es que se hizo una media de cuánto pagaba cada italiano por migrante que llegaba, ¿no? Con nuestros 7 euros, fijaos cómo, en qué se lo gastan. Bueno, pues un montonazo de gente respondiendo porque no sabía que eran Samuel L. Jackson y Magic Johnson, pero por otro lado, porque no entendían que esas personas pudieran ser turistas y que, esas personas pudieran ser turistas ricos. Además, ¿no? Porque hay solo una forma de imaginarse a ciertas personas. Lucía, preguntas que nos van llegando a través del WhatsApp y Telegram. La primera pregunta es, ¿no crees que más que racismo en realidad lo que se condena es ser pobre? ¿Qué hay más clasismo que racismo? Bueno, pues es un poco lo que estaba respondiendo ahora. Al final, mirad, voy a ir un poco atrás en el tiempo, precisamente por lo que decía. O sea, yo puedo contar un montón de anécdotas, pero a mí me parece súper importante que esto lo percibamos como algo sistémico, ¿no? O sea, cuando yo digo que nos han enseñado que ser racista es malo, pero que no nos han enseñado a no ser racistas, me refiero a lo que decía antes, ¿no? Un temario escolar en donde todo el mundo es blanco y casi todo el mundo son hombres. Entonces, por mucho que pensemos que nos digan, sí, todos somos iguales, si tú no ves que hay personas no blancas que han hecho historia, que han escrito, que han formado parte de la ciencia, etcétera, es muy difícil que al final esa igualdad la tengamos tan interiorizada como nos gustaría. No se trata de que seamos malas o buenas personas, sino de que no está. ¿De dónde viene esto de que raza y clase van de la mano? Pues al final, con el tema de la trata de personas esclavizadas en las Américas, que hay que decir que la palabra esclavo viene de eslavo y que ha habido personas esclavizadas a lo largo de la historia prácticamente en todos los grandes imperios o civilizaciones, porque como botín de guerra, por venganza, por haber ganado simplemente como castigo, ¿no? Entonces esto se ha dado. Lo que pasa es que la trata transatlántica, la de África hacia América, fue la más bestia en cuanto a, también por el momento que era, que disponían de mayor tecnología, barcos más rápidos, más rápidos, con mayor capacidad para meter gente, pues fue como a nivel cantidad, pues dista muchísimo de todos los otros ejercicios de esclavitud que se han dado, por desgracia, a lo largo de la historia. Entonces, lo que sucedió ahí fue que fue el punto de la deshumanización de las personas, en este caso negras, porque la raza es hija del racismo, ¿vale? O sea, la raza sí, o sea, tú podías tener, esta es una frase de Ta-Nehisi Coates de un libro muy guay que se llama Entre el mundo y yo, ¿no? Al final las razas desde un punto de vista biológico no existen, ya se ha comprobado, la gente negra es más negra porque está en entornos donde hay más sol y tienes que protegerte, la gente blanca es más blanca y tiene los ojos más claros porque está en entornos donde hay menos sol. Luego ya sí, nos hemos ido cruzando, yo soy afrosegoviana y a partir de ahí, pues, y nacida en Madrid, que vive en Alcorcón, y a partir de ahí ya pues es como estamos en otro momento, ¿no? Pero ese es el punto de partida. La raza, en cambio, es una construcción que va más allá de lo meramente melanítico, de esas expresiones de adaptación al entorno. La raza es aquella por la cual te dicen que tienes que bailar bien o que tienes que ser una crack en gimnasia o que los blancos son los que crean y los negros o los que piensan, ¿no? Por ejemplo, en deporte, y los negros son los que tienen fuerza, ¿no?
Esta es la construcción de la raza, que sí, que hay muchos deportistas negros que son la leche, sí, pero bueno, yo he sufrido en gimnasia, he sido un paquete y además casi siempre mis profesores de educación física me decían, tienes que hacerlo, yo no, yo soy una empollona, ¿no? Pero bueno, que insisto, esta es un poco la construcción que bebe de ese racismo, o sea, de ese racismo que necesita crear esas categorías para deshumanizar a las personas negras y justificar que se pudiera vender a seres humanos que se fueran a América y de América el dinero que se sacaba vino a Europa. Es el lucro, ¿no? Y el punto de partida del capitalismo. Entonces, desde ahí ha habido razas que han ido de la mano de una clase, que han sido leídas de una manera. O sea, antes de eso, por ejemplo, si tú te fijas en las representaciones que hay en los cuadros, pues se veía a personas negras con muchísima dignidad, ¿no? Normalmente hablo de Baltasar, etcétera, etcétera, ¿no? Era como un rey mago que venía de África con lujo, etcétera, y luego ya empieza todo lo de la esclavitud y deshumanización, bla, 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 hasta hoy. Entonces, raza y clase suelen ir de la mano, pero aunque te vaya bien, te van a inferir una clase. Yo he ido vestida de domingo a presentar un acto y me han dicho, personas de la organización, date prisa, el cuarto de limpieza está ahí, coge corriendo la bayeta que va a venir ya la gente, porque a pesar de que yo fuera arreglada, no podían entender que yo fuera la que presentaba el acto y no la que limpiaba la sala, ¿no? Lucía, tenemos más cuestiones. Siguiente para plantearte. Dice así, aquí conocemos también muy bien rechazos ideológicos y acusaciones de abuso con las rentas de garantía de ingresos. Lo malo es que cala mucho en la gente. Soy del audio y creo que aquí también pasa. Y quería preguntaros qué podemos hacer para contrarrestar estas ideas. Bueno, ahí los medios de comunicación tienen un papel fundamental, ¿no? Esto también está un poco en el discurso de la réplica, o sea, por desgracia nos pasamos más tiempo diciendo que no pasa que lo que pasa, pero sí que es importante, especialmente en el caso de los medios públicos, porque esto ya no es una cuestión solo de, jo, es que les fastidian las personas negras, sino, o las personas no blancas en general, migrantes o de ascendencia migrante, sino porque se crea conflictividad social. O sea, realmente yo recuerdo hace no mucho, porque además se está volviendo a vivir una época complicada, ¿no? O sea, Madrid es diferente a Euskadi a muchos niveles, pero en Madrid en los 90 hubo muchísimo tema con los neonazis, etcétera, etcétera, ¿no? Recordaréis que el primer asesinato tipificado como racista, que no el primero, pero sí tipificado como tal, fue en 1992, Lucrecia Pérez, una mujer que vino de República Dominicana, la que mataron por migrante, por negra y por pobre, ¿no? Que limpiaba casas en Aravaca, en una zona bien de Madrid, ¿no? Y en esa época, antes de que eso sucediera, ya había muchas pintadas de dominicanos fuera, etcétera, etcétera, ¿no? Ya se estaba dando una conflictividad que empezó con conversaciones, se juntan el día que tenían libre los dominicanos y las dominicanas que trabajaban en esos jardines, en esas casas, cuidando a esas personas mayores, pues se juntaban en parques y decían que eran ruidosos y pasó de ese chupuchú, ¿no? De ese bla 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 a pintadas en las paredes y concluyó de esa forma, ¿no? Entonces, a mí por momentos me recuerda a esos 90, ¿no? En donde yo me acuerdo una vez que subí al autobús y le dije a una señora, ay, pase usted primero, y me dijo, normal, bastante con que nos quitéis los puestos de trabajo como para que encima nos quitéis los asientos en el transporte público. Y dije, bueno, pues muy bien. No, pero vuelvo a estar en las paradas de autobús y a escuchar a gente que te dice el otro día, sin ir más lejos, ¿no? Una mujer, es que mi hermano trabajando toda la vida y ahora mi cuñada viuda y vienen estos inmigrantes y les dan 673,5 euros, ahí la cantidad exacta, y mi cuñada no tiene nada, ¿no? O sea, los trabajadores y las trabajadoras sociales están agotadas de decir que eso no es verdad, pero mientras que los medios de comunicación, especialmente los públicos que tienen esa vocación de servicio público, no digan que eso es mentira, mientras no se deje que las fake news solo las contrasten publicaciones específicas, ¿tú crees que esa señora que está ahí, que se entera por lo que le han mandado por WhatsApp personas que son afines ideológicamente, se va a ir a mirar a maldita hemeroteca o a Stop Bulos a ver si eso es verdad? No. Entonces, los medios de comunicación mayoritarios, los generalistas, especialmente los públicos, tienen la labor de evitar ese tipo de cosas o de desmentir ciertos discursos porque, insisto, tiene consecuencias en el día a día, las tiene.
Lo que no tienen que hacer es alimentar ese relato que ya está construido a base precisamente de repetir y repetir. Más preguntas. Como dices, en la tele y en los medios oficiales solo se ven modelos de personas blancas, pero también de personas heterosexuales, válidas físicamente, jóvenes. La excepcionalidad es todo lo que no es hoy dominante y cada colectivo reivindicamos lo nuestro. ¿Cómo podemos unirnos en reivindicaciones comunes? Plantea Lucía. Bueno, yo creo, o sea, te diré, lamentablemente, que yo este tipo de charlas las doy en universidades, en ayuntamientos, en asociaciones de barrio, pero rara vez en los medios de comunicación, la verdad. O sea, yo lo que sí que he visto, por ejemplo, es que se han creado comités de igualdad en algunos medios y normalmente están ligados al género, no así a la orientación sexual, a la identidad sexogenérica, a las personas con diversidad funcional barra discapacidad en función del modelo con el que cada cual se autodesigne. Entonces, mira, hay una cosa, por ejemplo, yo siempre digo que los medios de comunicación se puede copiar, bueno, a cualquier nivel. Si hay medidas que funcionan, que se haga, ¿no? Por ejemplo, en BBC determinaron que el 20% de la gente que hiciera imagen en la cadena, ya fueran reporteras, presentadoras, presentadores, etcétera, tenían que ser personas no blancas para que lo que se ve en la tele se parezca a lo que sucede en la calle, ¿no? Pues esto es extrapolable a cualquier otra comunidad que se acerque, que se aleje de ese paradigma falso de normalidad que encarnan las personas, especialmente los hombres blancoperfectos, ¿no? Blancoperfectos, un paradigma de normalidad que es completamente falso y que está dejando fuera un montonazo de cuerpos que es importante que se vean, ¿no? Porque, por lo que decía, porque si no te imaginan en ciertos espacios, tú no te imaginas. Yo recuerdo que nunca pensé en trabajar en televisión, vamos, es que de hecho ni siquiera era mi intención, porque decía, si es que ya hay una negra, Francine Gálvez, luego ya Esther Nguema, Destiny Jambo, en la actualidad haciendo imagen en canales nacionales, estoy yo. O sea, cuando empecé éramos cuatro y ahora soy yo. Lucía, otra cuestión que está animándose aquí y bueno, me gustaría que pudiera responder a todas las preguntas. ¿Crees que hemos avanzado? A pesar de todo, sí creo que hemos avanzado. O sea, a ver, siento que en este momento de crisis las cosas están feísimas, la verdad, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, el otro día vi la noticia de lo que pasó en Badalona. Ya habéis visto el edificio este que estaba ocupado, en el que fallecieron varias personas en un incendio. Me revolvió el estómago la cobertura que hizo La Vanguardia. Os voy a leer un titular que pusieron porque es que fue terrorífico. Mira, aquí lo tengo. Unos 200 ocupas subsaharianos que malviven y delinquen en una nave industrial del Gorf tienen atemorizados desde hace 13 años a los vecinos. La Vanguardia realizó un perfil sobre la nave industrial que esta pasada noche ardió, dejando 2 muertos y decenas de heridos. Unos 200 ocupas malvivían y delinquían desde hace 13 años. Por la noche el ruido era ensordecedor. O sea, yo decía, de verdad que lo que destacáis es eso de que hayan muerto varias personas. Una vez más, nos estamos contando los qués. Estamos contando los quiénes desde el inmigracionalismo, pero estamos contando los porqués. Estamos hablando de qué aboca personas a malvivir en un edificio ocupado, porque la ley de extranjería convierte y regulariza a seres humanos. Ningún ser humano es ilegal, obviamente. ¿Tú no crees que toda esa gente querría vivir en una casa normal como vive el grueso de la gente? Obviamente sí, ¿no? Entonces, yo siento que ahora estamos en un momento especialmente complicado en cuanto a los medios generalistas, pero relativamente dulce porque gracias a Internet, a los medios que están ahí en Internet, que puedes ver otras miradas, a los medios de las propias comunidades concernidas cuando hablamos de discriminaciones, y también a unas redes sociales que son rápidas, respondonas, mala leche a veces, ¿no? Pero sobre todo dispuestas a contrarrestar ese discurso hegemónico que parece único, pues por suerte podemos empezar a ver un poquito de brechas en ese discurso único. Pero todavía falta para que esos medios hegemónicos entiendan que hay más miradas y que además, incorporando esas miradas, no se está haciendo un ejercicio, como decía, bueno, yo lo decía ayer, ¿no? De modernidad, de no eres más moderno por tener un negro, una persona con ascendencia hacia asiática, no, eres más verdad. Eso como punto de partida. Pero es que además tus medios van a ser mejor porque vas a ofrecer una mirada mucho más amplia acerca de lo que siempre has visto, del escenario de siempre, pero con otros ojos. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo soy de Alcorcón, como he dicho, de la periferia de Madrid. Pues mi madre ha trabajado, ya está jubilada como ingeniera. Mi padre ha sido maestro toda la vida y ya está jubilado también. La primera vez que fui a un poblado chabolista en Telemadrid, al regresar me dijeron, ¿has pasado miedo? Y dije, no.
Ah, bueno, claro, es que eres de Alcorcón. Y yo pensé, ¿pero qué os imagináis que es Alcorcón? ¿Ciudad de Dios? O sea, una favela de Río de Janeiro. Alcorcón es un pueblo al que probablemente nunca habéis ido, que sí, que está en la periferia, que sí, que es más popular, que puede ser que cuya renta es más baja que en otros sitios, pero no. O sea, yo voy a un poblado chabolista y no paso miedo. En todo caso, me puede dar rabia, indignación que se den esas situaciones, ¿no? Entonces, creo que esa es otra de las problemáticas que hay en los medios de comunicación, que la gente vive en torres de marfil tan altas, tan altas, tan altas y tan lejos, tan lejos, tan lejos de una sociedad diversa que son incapaces de ver. Bueno, no, y a veces no quieren ver. Y también, 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 Son también. incapaces y a veces no quieren ver. Sobre todo, de hecho. Lucía, ¿crees, otra cuestión que nos llega a través del WhatsApp, que la crisis o en esta crisis de la COVID el tratamiento ha sido diferente con las mujeres negras? ¿En qué sentido les ha afectado de manera diferente? Bueno, al final, lo que sucede con el tema de las mujeres negras es lo que sucede con las mujeres en general, que es una invisibilización mayor con respecto a todo, a sus logros, su situación, etcétera, etcétera. Esto lo podemos ver cuando llega una patera y te dicen, ha venido una patera con no sé cuántas personas y dos mujeres, y las mujeres solo suelen aparecer si vienen embarazadas o vienen con un bebé en brazos, y ahí sí tienen derecho a tener un foco, ¿no? Sobre ellas. Entonces, yo siempre lo digo, al relato sobre las personas migrantes o sobre racismo, o en el caso de las mujeres que padecen racismo, pues es lo mismo que pasa en todas las mujeres, porque el machismo está ahí, y además, pues el racismo. Entonces, yo no siento que esté siendo especialmente peor, creo que está siendo igual de malo que siempre, ¿no? Las mujeres negras están hipersexualizadas. Igual son eternas recién llegadas, cuando están aquí se habla desde el inmigracionalismo. Yo he visto muy pocas noticias sobre mujeres migradas, casi siempre es vudú, prostitución, etcétera, etcétera. No he visto tanto así sobre mujeres empoderadas que denuncian la situación que están pasando en un sector que está fundamentalmente feminizado, como es el de las mujeres que trabajan en el hogar, en el sector doméstico, tanto la limpieza como los cuidados. Un sector que, pese a que tú tengas contrato, que hay muchas que no lo tienen porque están en situación irregular, pero aunque tú tengas contrato no tienes derecho a paro, por ejemplo, ¿no? Y esto es una cosa tremenda que está afectando sobre todo a mujeres migrantes. Y en este momento en el que mucha gente se está quedando sin trabajo y por tanto se está quitando cosas consideradas como lujo, como puede ser una persona que limpie tu casa o una persona que se encargue de los cuidados, si tú estás teletrabajando ya puedes encargarte tú de ese cuidado, todas esas personas se están quedando, todas esas mujeres, porque es un sector feminizado, se están quedando sin ese trabajo, ¿no? Entonces están padeciendo la crisis especialmente, y a eso se le tendría que sumar o se le podría sumar la dificultad que están pasando ahora todas las personas que emigran para poder tener citas para renovar documentos. Que bueno, no sé si estáis al corriente, pero bueno, incluso se están vendiendo citas porque no pueden renovar sus documentos. No renovar un documento puede significar pasar de estar en situación regular a estar en situación irregularizada por el sistema, y eso implica quedarte sin cuenta bancaria, poder dejar de percibir ayudas, esas ayudas de las que tanto hablan. Es que luego son todas las ayudas, pero ¿qué ayudas? Si tú estás en situación irregularizada, no tienes derecho a ayudas, ¿no? Más allá de la de recién llegada, de alojamiento y unos mínimos que se llaman humanidad, ¿no? Y por derecho, por el hecho de ser humano, ¿no? De ser un ser humano. Pero sí, en ese sentido, si vamos a sectores concretos como el de los cuidados, repito, está siendo devastador ahora mismo. Una persona también nos escribe si puedes contarnos, creo que has hecho ya algunas referencias, Lucía, alguna anécdota que hayas vivido en primera persona por el color de tu piel. La verdad es que la narrativa de la anécdota me gusta muy poco y voy a explicar por qué. Porque al final, cuando tú cuentas una anécdota, primero tú haces este ejercicio de, claro, porque nosotras en el día a día, yo debo decir que a pesar de la pandemia, bla, bla, yo soy una tía muy feliciana y no estoy todo el día quejándome y tal, no, no. La gente que vive machismo, racismo, lo que sea, cualquier tipo de discriminación, vives a pesar de eso y no estás pensando todo el rato en eso, ¿no? Entonces, cuando tú das una charla de estas, sueles incluir anécdotas, como decía, para aterrizar ciertos conceptos que parecen como súper ajenos o propios solo de Estados Unidos, donde matan a los negros, pero aquí no. Entonces, es importante, o sea, puede ser útil usarlas, pero el problema con la narrativa de la anécdota es que luego alguien te dice, pues yo tengo un amigo negro y nunca le ha pasado nada. Y ya se acaba, ¿no? Y nos cargamos lo sistémico. Y nos cargamos que existen centros para personas que emigran, que son los CIEs, que les llaman centros de internamiento de extranjeros, que en realidad son cárceles para personas que han cometido
una falta administrativa, porque migrar no es un delito, y eso es sistémico. Y estamos dejando fuera, por ejemplo, la falta de justicia curricular. Este término yo lo aprendí gracias a la profesora de la Universidad Complutense, Patricia Rocu, que es afrodescendiente, y esa justicia curricular de lo que habla es básicamente de que tengamos un currículo escolar en donde se pueda ver, pues, a más mujeres, a más personas diversas, que se aprendan más lenguas del Estado español, por ejemplo, que yo sé decir ongi etorri, gabón, egunon, eskerrik asko y zorionak, y ya está, en euskera, y rabia que me da, ¿no? O sea, a eso me refiero con una justicia curricular. Todo eso es sistémico, ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, las identificaciones por perfil racial, el hecho de que te paren por la calle. La Universidad de Granada hizo un estudio junto a la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía que determinaron que, este estudio lo hicieron en la estación de autobuses de Granada, que paraban 42 veces más a las personas negras que a las blancas para pedirles los papeles. Debo decir que hay un racismo de género, y si bien es cierto que las mujeres negras lo tienen más complicado en muchos aspectos, en otros tantos son los hombres negros los que se llevan la peor parte, como en estas identificaciones, ¿no? Por perfil racial. Con lo que supone que vayas por la calle, te pidan los papeles sin que hayas hecho nada y que la gente mire y se pregunte qué habrás hecho, ¿no? Y cómo eso también, como estos son como ladrillitos de prejuicios que vamos poniendo sobre la cabeza, cuando llega un momento en el que ya tenemos el muro bastante grande porque tenemos una edad, tú no piensas, ¡ay, le han parado por las malditas identificaciones por perfil racial, que ya en 2012 el Ministerio de Interior dijo que era una práctica desaconsejable! No, tú piensas, algo habrá hecho, es que los migrantes, bla, 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 ¿no? Entonces, si a pesar de todo te puedo contar anécdotas desde más suaves... Casi prefiero, porque tenemos que ir cerrando ya poquito a poco esta charla y sí que da pena, pero tenemos por lo menos dos preguntas más que hacerte, y creo que además todas son muy, muy interesantes, y voy con ella. Dice, gracias por este diálogo. Conoce a Lucía por Afroféminas y le gustaría saber qué piensa sobre el movimiento feminista y si se sienten incluidas como mujeres negras dentro de ese movimiento. Pues de todo hay también, porque, y además fíjate que ya ni siquiera se habla de afrofeminismo. Esther Mayo Cortega, que es profesora de universidad, investigadora, activista afrofeminista y tal, ella habla de afrofeminismos, ¿no? Pues de todo hay, cada persona es un mundo. Sí que es cierto que yo creo que es importante eso, construir discurso asumiendo cuáles son las diferentes voces y cuáles son sus diferentes problemáticas y no olvidarnos de ellas, ¿no? O sea, si las reivindicaciones que se hacen desde el movimiento feminista dejan fuera, por ejemplo, la ley de extranjería, está dejando fuera un montón de personas cuya vida es peor que la suya y que la mía, que yo nací con un DNI debajo del brazo, por el hecho de estar viviendo las consecuencias de esa ley de extranjería que deja fuera a muchas personas. Por tanto, de todo hay, pero sí que es verdad que en muchas ocasiones el discurso hegemónico, el imperante, pues deja fuera muchas reivindicaciones y por tanto deja fuera a muchas personas. Lucía, colaboras en Pícara y el otro día agredieron a una compañera tuya, Arantxa Varela, que hemos podido además tener información a través de las redes sociales, acusándola de lesbiana y otras lindezas. No parece que sean noticias muy optimistas. No, por eso, o sea, yo decía, dentro de los medios de comunicación, para mí la buena noticia es que está Pícara, la buena noticia es que, o sea, está Contexto, la buena noticia es que ahora, pues mira, ya no solo está Afroféminas, está también Pai Pai, que es una revista que han creado asiática o asiático descendientes, ¿no? La primera que se crea en castellano para que mujeres asiático descendientes se expresen, es una pasada. Está también Afrofencop, que en breve va a empezar a subir artículos, está la revista Negres, entonces esa es la buena noticia. Sin embargo, yo ahora siento que la sociedad está ultra polarizada, como decía, los medios de comunicación tienen cierta culpa porque supongo que prima el espectáculo, lo sensacionalista, los titulares bestias, antes que pensar que esos titulares los viven, los soportan personas, ¿no? Entonces, no, yo lo comentaba, en tiempos de crisis se buscan chivos expiatorios y los odios se exacerban, eso es lo que está sucediendo ahora mismo, por desgracia, sí. Bueno, me gustaría seguir haciendo preguntas, pero bueno, el tiempo es el que es y sí que me gustaría, bueno, pues ir cerrando poquito a poco con algunas cuestiones. Preparando esta charla, Lucía, he sido más consciente yo por lo menos de la falta de esos referentes. Están las mujeres africanas o afrodescendientes invisibilizadas, como hemos ido contando, no solamente en los medios, citábamos en la educación, en la cultura, en lo social. Para una niña, hoy en día, ¿es igual de difícil que lo fue para ti en tu infancia encontrar esas referencias? Y vemos, por tanto, que se ha avanzado muy poco, ¿no?
Bueno, ahora está Google, que es algo más, que ya en ese sentido, pues mira, pero recuerdo que cuando yo presenté mi segundo libro en Alcorcón, la protagonista de mi libro, mucha gente piensa que soy yo y sí tiene muchas anécdotas mías, pero en realidad tiene anécdotas de muchas personas, ¿no? Y son como vivencias intersubjetivas. Lo presenté en Alcorcón con el típico cole con mogollón de población migrante porque los y las alumnas se lo habían leído, ¿no? Entonces un chico levantó la mano y dijo, ¿qué sabes lo que me da rabia? Tenía 13 años. Que yo podría ser Sandra, la protagonista de ese libro, y han pasado 25 años, ¿no? Entonces, a mí me da rabia a veces todavía estar teniendo debates como que por qué no está bien que una marca se llame Conguitos. Nadie dice que desaparezca Conguitos, pero en serio, Congo Pequeño la vio sobredimensionado hasta hace poco con Lanza. De verdad que hay que explicar ciertas cosas, ¿no? Entonces, a mí a veces, y yo a eso lo llamo pedagogía estéril, o sea, no podemos estar dándole vueltas todo el rato a lo mismo. Es como cuando el punto de partida que te preguntan en una charla es, ¿existe racismo en España? Jolín, ya hemos dejado bastantes textos escritos y buena parte de ellos de forma gratuita, ¿no? Como en el caso de Afroféminas, que yo llevo escribiendo 6 años porque quieres comunicar, ¿no? Y hacer esa pedagogía, pero no puede ser que siempre partamos desde el mismo lado. Hablemos de qué forma estricta o específica afecta al Estado español el racismo, y a partir de ahí pues yo entenderé que es un debate más maduro. Si no, es como, y venga, y venga, y el día de la marmota, y yo no voy a tener hijos, pero mis sobrinonietos y mis sobrinobisnietos seguirán respondiendo a las mismas preguntas y les dirán todavía, ¿de Alcorcón, Alcorcón? ¿No? Entonces, no es tanto una cuestión de que no exista literatura, como también lo que decía al principio, ese gran ardid que hay que eliminar, o sea, el pensar que no existe el racismo. El tiempo no es una varita mágica per se. Lo que sirve para transformar las cosas es que haya medidas específicas para acabar con ellas. Vamos así que, con eso. Quiero decir, ¿cuáles serían, a tu juicio, esas medidas específicas? Esa observación libre de prejuicios que será necesaria incorporar, ¿vale? Un poco de pedagogía, un poco más de conciencia para precisamente lograr esa transformación social. Bueno, en términos generales, pues, por ejemplo, eliminar las identificaciones por perfil racial, el tema de los CIEs, que es una barbaridad, mirar el tema de la frontera sur, que el Mediterráneo se ha convertido en una tumba, y no como cuando dicen lo de, no, pero en España no mueren negros, ya, bueno, es que está en el Mediterráneo, que está a mitad de camino, ¿no? O sea, y eso es una atrocidad también, y mueren por cientos, y es terrorífico. Si hablamos de pues eso, esos currículos, ¿no? Exigir, entender que esto tiene que ser una exigencia, como decía antes, a nivel social, no necesariamente solo individual de Lucía porque es negra. O sea, a mí me da igual, yo no voy a tener hijos, pero yo ya me he encargado de buscar mi propia historia, ¿no? Pero entender que la sociedad crece si incorporamos todas esas voces y todos esos rostros y todos esos cuerpos diversos a nuestras narrativas, del tipo que sea. En el caso del periodismo, pues huir del sensacionalismo para ser rigurosos y rigurosas, ¿no? Huir también de decir la nacionalidad de las personas que cometen delitos, porque solo hay una narrativa con respecto a las personas migrantes. Entonces, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? En equipo de investigación, el día que hablaron de ladrones georgianos. ¿Qué sabemos de Georgia? Absolutamente nada. Yo lo único que sé es que esos ladrones son unos crack y roban cualquier cosa, aunque tengas una cerradura triple, ¿no? No hay un contradiscurso, no hay con qué contrarrestar. Cuando acaba ese reportaje, no me voy a ir a mirar a Google, ay, a ver los georgianos, a ver si son buenos. No, solo hemos visto esto, del mismo modo que pasa con los dominicanos, que solo sabemos que están en bandas latinas, pero no sabemos todo lo que hacen en positivo. El tema de las imágenes también es súper importante, que no olvidemos, por favor, que se trata de seres humanos, que respondamos a esas 5WH, ¿no? Que son individuos y no masas, ¿no? Que detrás de cada patera que hay historias, personas, vidas. Que no nos olvidemos también de cuando estamos reflejando a quién ayuda, que buena parte de la gente que trabaja en ayuda humanitaria sobre el terreno son personas del propio país, no solo personas blancas, porque se está... O sea, es como... una narrativa que viene de las huchas del Domun y seguramente muchísimo más atrás, esas huchas del Domun de los años 50 que eran como cabecitas de personas del sur del mundo, ¿no? Una ayudita para los niños de África, y que ahora mismo, pues en lugar de fotos en blanco y negro son fotos en color, pero tenemos todavía esta imagen de, ay, me gustaría ya ir a ayudar a África, ayuda en tu barrio, que seguro que hay un montón de cosas también, ¿no? Porque pensamos que solo fuera hay grandes calamidades cuando aquí tenemos unas bolsas de pobreza brutal, ¿no? Y tampoco es una cuestión personal, individual, ni culpa tuya, sino que es lo que nos han mostrado. Nos están distrayendo también de lo que nos pasa aquí. En cuanto a los medios de comunicación, tener clarísimo que no solo debemos mostrar a las personas desde la vulnerabilidad, sino también desde sus aspiraciones, desde sus logros. O sea, cuando una persona llega aquí, por mucho que
la veamos en plan hecha polvo porque acaba de recorrerse un continente, o sea, porque lleva años recorriéndose un continente, porque ha saltado una valla o porque llega extasiada después de haber venido una patera, hay que entender que hay un camino previo, hay un sueño detrás, ¿no? Hay una historia detrás, por favor, tengamos en cuenta esto. También cuando se habla desde la... pensar que esto es una cuestión de justicia, no de ser mejores personas, ¿no? Es una cuestión de justicia, porque el racismo, como decía, no es una cuestión de buenos o de malos, salvo en el caso de algún nazi, ¿no? Sino una cuestión de lo que nos han enseñado, de trasladarnos un sistema que es injusto, reparemos, ¿no? Desde ahí. Y por supuesto que hay héroes y heroínas, pero también hay gente con profesiones, oficios, vida, que no nos pregunten solo sobre racismo e inmigración, que yo lo decía antes, soy votante, tengo hobbies, tengo una profesión, soy de barrio, puedo hablar de otras millones de cosas, que no nos encierren los medios de comunicación únicamente en la piel o en el pasaporte, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha parecido tremendo que nunca han llevado a nadie en espejo público que no sea blanco para hablar de las elecciones y llevan a Beltrán Endongo, que es el simpatizante de Vox, como forma de instrumentalizar y crear espectáculo a una persona que ni siquiera podía votar porque no tiene ni nacionalidad española, y en las elecciones generales las personas migrantes sin nacionalidad española, o sea, por tanto, las no españolas no pueden votar, ¿no? Entonces, ¿qué nivel de instrumentalización de la gente negra? Que a mí nunca me han votado, me han preguntado por las elecciones ni nada. Por tanto, el consejo final, que es súper sencillo, pero muy grande y que todavía está faltando, es eso, que tengamos en cuenta que las personas son eso, personas. Lucía, también mandan un agradecimiento a través del mensaje. Hacen falta voces así de claras, de denuncia, pero a la vez de optimismo y de lucha. Sorionak. Bueno, yo me voy a quedar con una frase que te he escuchado en alguna otra charla y que me ha gustado mucho. No nos queda otra que contarnos, porque cuando nos cuentan mal. Agradecer a Mariola y a Sonia, que han comunicado en lengua de signos esta charla. Es que ricasco, Lucía, oso interesgarría y sanda kontatu digusun guztia. Ha sido un auténtico placer. Es que ricasco, ondo izan, agur. Ricasco, el placer ha sido mío. Muchísimas gracias también a las compañeras que han estado traduciendo en lengua de signos o interpretando en lengua de signos, y muchas gracias a todas las personas que estáis aquí, a las que me habéis invitado, por supuesto, y disculpad porque sé que hablo muy rápido, pero porque quiero que entre todo. Bueno, pues nada más que decirte, Lucía, es que ricasco, muchísimas gracias. Ha sido de verdad un enorme placer escuchar tus experiencias y sobre todo tus conocimientos, ¿no? En un asunto en que todas y todos, ¿no? De alguna manera, ¿no? Lo estamos viendo a diario cuando encendemos la radio o la televisión o abrimos los periódicos, y cada vez más, ¿no? De una forma más cotidiana, ¿no? Lo estamos haciendo cuando navegamos a través de los medios digitales, ¿no? Ha sido un verdadero placer poner voz a todo esto, ¿no? Y bueno, esta tarde ya finalizamos los encuentros virtuales feministas bajo el paraguas de la Haya Escola, y me gustaría despedirlo agradeciendo, además de a Lucía, por supuesto, que hoy nos ha acompañado, a Sonia, que nos ha presentado todos estos encuentros, a las profesionales de la lengua de signos, Sonia y Mariola, ¿no?, por su excelente trabajo, al técnico de sonido y grabación, que sin él no sería posible todo esto, y por supuesto a la propia Elomayo por su apoyo y trabajo en la sombra. Es un buen momento para recordar a todo el mundo, y sobre todo especialmente a las mujeres víctimas de violencia, que seguimos atendiendo de una manera presencial, con atención psicológica, orientación jurídica y escucha en todo aquello que sientan y demanden. Personalmente, pues tengo que confesar que este ciclo de encuentros feministas ha sido una oportunidad para explorar nuevas fórmulas, ¿no?, para llegar a personas y seguir trabajando en la lucha por una sociedad feminista, justa y sostenible. Nos queda mucho por hacer todavía, de esto no cabe duda, pero estoy convencida de que juntas conseguiremos seguir adelante con ilusión y esperanza. De cara al próximo año estaremos encantadas de recibir vuestras aportaciones y vuestras propuestas para mejorar y seguir evolucionando en nuestros propios espacios. Eskerrik asko eta laster aster.